Mochitas y mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tendencia brasileña, así que espero que les guste. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito. También pueden activar sus notificaciones, de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video. Bueno, yo no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje. Ok, bueno, entonces vamos a empezar a sellar todo lo que es nuestro párpado con la sombra clarita. Esa es la de Rude, así. Bueno, hacer nuestro delineado. Ah, jalamos la colita. Luego, aquí lo juntamos. Y de aquí voy a jalar la otra parte. Y más o menos quedaría pues un delineado así. Pero esto de aquí sería lo principal. Esta parte de aquí lo voy a borrar ahorita. Bueno, ahora voy a hacerme este ojo de aquí. A ver, a ver. Jalo. Luego lo relleno aquí con esto. Bueno, ahora sí voy a dejar la aberturita. Y luego vengo aquí y delineo esta zona. Bueno, voy a dejar hasta aquí, abiertito, así como lo estoy haciendo ahí. Bueno, ahora mi delineador se acabó, así que voy a estar rellenándolo con delineador esto en gel. Y lo vamos a rellenar todo el delineado aquí. Así que aquí también hacemos todo igual y lo rellenamos hasta la mitad, igual que el otro. Bueno, niñas, aquí voy a estar difuminándolo todo súper bien en esta zona, jalándolo hacia adentro. Ok, chicas, ahorita voy a estar agarrando una sombra aquí y voy a estar colocándolo ahí y voy a estar esparciéndolo a los lados. Ok, así que así nomás. Bueno, chicas, voy a estar utilizando pegamento de pestañas para poner pegamento aquí y poner lo que es el glitter. Y voy a poner hasta aquí arribita. Chicas, voy a estar utilizando este glitter de aquí. Así que voy a estar colocándolo aquí a toquecitos, lo que es mi glitter, que tiene como un poquito de hojuelitas. Así que a poner ahí nomás un poquito, listo, de esta manera. Voy a estar colocando pegamento en toda esta zona de aquí. Luego voy a estar colocando el mismo glitter, pero en esta zona. Bien bonito. Así. Voy a estar utilizando este delineador blanco, solo que ya está en las últimas, pero súper bueno. Y aparte que me costó $1, así que pues sí. Y creo que este va a ser la última vez que lo utilice porque ya está seco. Así que con mi delineador que ya está moribundo y seco, vámonos a colocar delineado aquí. Ok. Así. Ok, niñas, ya el maquillaje pues terminaría así. No sé qué tal se verá, pero bueno, ya lo veremos al final.
Chicas, voy a utilizar las pestañas de Beauty Kimochi, las Tokio. Así que me la voy a poner aquí. Listo. Pues ahí. Y aquí lo junto un poquito para que se pegue. Pero pues ya quedarían así. Chicas, voy a estar utilizando mi primer de Otsuo. Y voy a colocar un poquitín. Bueno, eso nomás. Uy, me salió más. Esto, ya hidraté mi rostro, así que ahora nomás me pongo mi primer. Y aquí. ¿Y qué les pareció este look, chicas? Súper sencillito. Bueno, sencillito sí, pero como lleva glitter, pues se ve como que algo más difícil, pero no, no está difícil, está fácil, chicas. Ok, chicas, ahora voy a estar utilizando mi base de color pop en color medio. Vámonos a echar un poquín en todo esto. ¿Para qué ocasión, si se lo harían este look, para qué ocasión sería, chicas? Aunque no se ve tan así que digamos bien, yo que sé, bien dramático, muy llamativo. Solo al momento que cierras tus ojos, pero, o que miras para abajo, pero no se ve más. Lo que destaca creo que es la pestaña. Pero ni modo. Voy a estar utilizando mi corrector de siempre, el de Otsuo, el número 2. Así que ese lo voy a poner aquí, aquí. Listo. Y una rayita aquí. Y luego ya con lo que sobra lo relleno en esta parte. Y listo. Así que nos vamos a difuminar todo súper bien en esta parte. Ay, chicas, me estoy sellando mi rostro con este de RCMA que no tiene color, polvo translúcido. Así que en toda esta parte, en lo que es la nariz, me lo dejo. Sello la frente por aquí. Y listo, ahora sí voy a hacer la parte de abajo de mi ojo. Chicas, he delineado la línea del agua de mi ojo con jumbo negro, una que encuentro aquí en la tienda de $1. Así que ahora voy a estar jalando ese del jumbo hacia afuerita. Nomás un poquito para que se difumine. Y voy a llevarlo hasta esta parte de aquí. Así mismo. Más o menos. Y aquí haré lo mismo. Con una sombra negra vamos a estar difuminando todo. Esto de aquí lo llevan a juntar con el delineado. Y ya quedaría pues algo así. Ahora lo que voy a hacer es difuminar nomás todo para que quede bonito. Bueno, chicas, ya me coloqué máscara en lo que es las pestañas inferiores. Ahora voy a estar poniendo un poquito de iluminador, el de Focayure, en la parte de el lagrimal. Así que voy a colocarlo justo ahí. Ahí sí, echen todo lo que ustedes quieran. Todo, todo. Y bueno, y ahí quedaría así este look bonito. Bueno, niñas, aquí voy a estar contorneándome ahora con la paleta, pues la de siempre, la de Anastasia. Y por aquí la papada, que no puede faltarnos. Y bueno, ¿qué les pareció este look, chicas? Ya como que anda terminando. A mí me encantó el resultado. No sé ustedes, pero a mí me encantó mucho. Quedó súper elegante. Quedó bien elegante, no sé, bien sexy, se ve bonito. Bueno, ahora voy a estar poniendo mi iluminador. Diré mi rubor, el meloncito, que por aquí. Bueno, y ya con eso terminamos este maquillaje. Voy a estar utilizando este iluminador de CCA. Que por dentro viene así. Así que voy a poner en la puntita un poquito. Y en esta parte de aquí también. Así mismo.
Y ahora nos vamos a los pómulos a colocar iluminador. Listo. Me perdió. Tenía uno más chiquito que esta brochita, pero se me ha perdido. Por eso lo agarro así para que sus pelos no se loqueen y se vayan por otros lados a ponerme iluminador. Y aquí ya terminamos con esto, chicas. Y también un poquito aquí. Uy, me estaba olvidando. Y aquí también. Agarrar un poquito de ese mismo iluminador y lo voy a estar colocando en el hueso de la ceja, ya que no tenemos sombra, y pero de todas maneras quiero poner un poquito de brillo aquí para que como que resalte y se vea súper listo. Y bueno, ahora el labial. ¿Qué labial me voy a poner? Las extraño en vivo porque me ayudan a buscar labial. Ahorita tengo que pensar. ¿Qué labial me pongo? Chicas, he utilizado la paleta de labiales de Anastasia y tomé este color de aquí con el corrector de Sigma, el de aquí. Y ahora voy a estar utilizando el gloss de Colourpop y bueno, voy a poner encima. O no sé si dejarlo mate, ¿verdad? Bueno, no sé si dejarlo mate, pero voy a ponerlo solamente en esa curvita, así como para que haga los labios como que más grandes. Aquí, ok. Ok, qué bonitas, este look ya terminaría pues de esta forma. Espero que sí les haya gustado este maquillaje. No sabría decirles para qué ocasión utilizar este look, pero yo siento que no es nada difícil, así que pues puede ser para unas fotos o hasta para salir, bueno, cuando quieran salir bien arreglados. Así que bueno, si les gustó este look, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. También no se olviden de activar sus notificaciones que está aquí abajito para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y pues no se puedan perder el próximo look. Bueno, cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto y ya nos vemos hasta un próximo maquillaje.